Bueno, realmente es terrible ver lo que nos está mostrando las imágenes por diversos medios. Parece mentira que llegado al siglo XXI tengamos que todavía soportar este tipo de cosas. Creo que es una fantasía que uno está viviendo, pero lamentablemente es realidad. Me quedo con las palabras de alguien que leyendo en los mails veo que dice que el mundo ha fracasado. Realmente es increíble que sucedan este tipo de cosas. Es increíble. Cuando se hablaba de la primavera árabe, se señalaba un poco la necesidad de un cambio que nacía en principio desde la propia rebelión del pueblo. Sin embargo, lo que sucedió después habló de guerras civiles, de enfrentamientos, de una lucha intestina por el poder que terminó con miles de muertos y un desgobierno en muchos países. Sí, efectivamente. Bueno, la ambición humana ha llevado a eso, porque no se olviden de que el padre del actual presidente sirio también gobernó con mano de hierro. Y allí comienza tal vez un poco el problema del pueblo sirio, con más el agravante que yo indico, que es el fanatismo religioso que hace que bueno, la gente se convierta en lo que se convierte, en lo que vemos. Es algo que particularmente no lo entiendo y no lo puedo aceptar tampoco. Esperemos que la cordura llegue y que, bueno, los pueblos sepan acoger a esta pobre gente que escapa de su país, donde las guerras intestinas hacen todo esto que se está viendo. Habría que ver también en qué situación estos gobiernos pueden recibir a tanta migración. Hay que darle de comer a la gente. Yo estando en el Líbano veía al 1.200.000 sirios refugiados viviendo en carpas y como gente de cuarta clase, y el pueblo libanés tenía que mantenerlos, o por lo menos darles de comer, y eso también es un conflicto para el que los recibe. Tal vez los países europeos con mejor posición económica, ya sea Alemania, Francia, Holanda, lo puedan hacer, pero estamos muy lejos de conocer realmente la situación por la que se está pasando, por la que se está viviendo, y qué es lo que piensa el pueblo alemán o francés o holandés o inglés o cualquier pueblo de Europa, ¿no?